El día 13 de febrero de 2023, los periodistas de múltiples medios de comunicación, tanto europeos como estadounidenses, se sorprendieron cuando agresivamente los soldados ucranianos, en los puestos de control apostados en las carreteras que llevan a la ciudad de Bakhmut, repentinamente les negaron el acceso e impidieron que tomaran cualquier fotografía o video. Y es que apenas horas después, el ejército ucraniano confirmó formalmente el cierre de la ciudad a la prensa extranjera y nacional, lo cual tomó por sorpresa a los propagandistas ucranianos, pues esta medida suele tomarse justo antes de que el ejército ucraniano pierda alguna ciudad o asentamiento. Ya lo vimos en 2022 cuando Ucrania perdió una buena parte de su territorio y lo vimos hace pocas semanas cuando Soledar fue capturada por los rusos, siendo que pocos días antes de la caída definitiva de la ciudad, igualmente los ucranianos cerraron la ciudad a la prensa, lo cual les permitió seguir mintiendo por dos semanas más, afirmando que Ucrania aún controlaba Soledar, aun cuando los rusos mostraron evidencia fotográfica e irrefutable de que ya habían capturado Soledad. Sin embargo, la situación dentro de Bakhmut se deteriora rápidamente para los ucranianos a medida que surgen más videos de combatientes y reclutas ucranianos que denuncian la desesperada situación de la ciudad y solicitan una evacuación inmediata, al menos una orden de retirada, antes de que sea demasiado tarde. De igual forma, en Bakhmut, los pocos civiles que permanecen dentro de la ciudad han comenzado a denunciar la presencia de carteles, presuntamente marcando edificios, que cuando llegue el momento, supuestamente el 16 de febrero de 2023, los ucranianos quemarán esos edificios y casas para así crear una cortina de humo que cubra su retirada. Verificar la autenticidad de estos anuncios es imposible estando lejos del frente. Sin embargo, las imágenes que nos llegan son consistentes y creemos que es muy factible que se trate de anuncios reales. Mientras esto ocurre, el ejército ucraniano también ya ha comenzado a volar viaductos, puentes y carreteras que llevan al norte y al oeste de Bakhmut, en previsión de la evidente caída de la ciudad en los próximos días y de que los rusos eventualmente tratarán de avanzar por allí. La situación debe de ser grave, pues incluso los propagandistas más acérrimos, que hace apenas uno o dos meses aseguraban que la ofensiva rusa sobre Bakhmut había fracasado o que de hecho la ciudad sería el Stalingrado de los rusos, ahora lo venden como un sitio sin importancia y ahora se preguntan qué pasará después de la caída de Bakhmut. No hace falta ser un genio, lo peor está por venir para el ejército ucraniano. Se acerca una inminente ofensiva rusa y el siguiente paso es Kramatorsk, Seversk y la liberación del Donbass. Mientras hablamos, los rusos avanzan por el norte, el sur y el oeste de Bakhmut. Continúan capturando posiciones y el grupo Wagner continúa mostrando sus avances, siendo que nos llegan imágenes tanto dentro de la ciudad como del área de Budenovka, al suroeste de Bakhmut. Mientras todo esto ocurre, los mercenarios presentes en la ciudad se alistan para abandonarla, pero en muchos casos ni siquiera logran eso. Y es que no podemos mostrar este video completo por su naturaleza gráfica, pero aquí la secuencia que muestra a un grupo de mercenarios que se alistaba a abandonar la ciudad, cuando repentinamente su vehículo fue alcanzado por un ATGM Kornet. La cifra fue de 0 sobrevivientes. Desde las afueras de la ciudad, el excomandante de Azov, Maxim Shorin, calificó la situación de Bakhmut como extremadamente difícil y después afirmó: Ucrania está perdiendo cada día a sus soldados más preparados para el combate, por lo que ya no habrá nadie
para controlar los aviones y los tanques occidentales. Cuando estos finalmente lleguen, la ayuda llegará demasiado tarde. Aunque por supuesto, los combates continúan en la ciudad, la picadora de carne y acero de Bakhmut continúa funcionando, y hasta el momento resulta incierto si los ucranianos efectivamente organizarán una retirada, o si por el contrario, se dejarán rodear por los rusos como ya es una costumbre, sacrificando a sus soldados, utilizándolos como carne de cañón, solo para forzar a los rusos a combatir en el centro de la ciudad, y así retrasar su caída unos cuantos días. Y es por ello que ya podemos asegurar que Bakhmut va a caer. Lo que no podemos asegurar con certeza es cuándo ocurrirá. Eso lo informaremos en los próximos videos de Canal Conocimiento Militar. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.